where's the line? Right here? So we're about 40 miles outside of Quito, and this big E stands for the equator. So I'm now standing with one foot on either side of the world. They discovered this in 1736, which was a pretty amazing feat at the time. And about 80 years ago, Ecuador built this giant monument to mark the spot and to attract tourists. There's only one small problem, and that is about 20 years ago, with GPS technology, they figured out they'd gotten this wrong. If you're looking for the real deal, you have to cross the valley here and start climbing. This is where the real equator is. The Europeans down below got it wrong by a few hundred feet. But the indigenous people who lived here 3,000 years ago nailed it. And yet there are no tourists here, no government attention, and the indigenous people today say that's the problem. The native peoples ignored for centuries on the equator. Perhaps no real harm, but what happens when more's at stake than simple geography? What happens when life itself comes under threat? When one's whole world hangs in the balance? ¿Tu familia ha sido afectada por toda la contaminación petrolera? Digamos que un cuento que ha contado mi abuela y decía que antes que ellos andaba así a pescar, todo, a escaserías, y se recibieron ese agua para tomar. Y ya comienza a contaminar y la gente andaba como antes, pensaba, y si cogieron agua, toma, y eso ya hace daño. Y algunos murieron. Ustedes dos, como jóvenes, la generación joven, nunca han conocido este sitio limpio. Es folclore, es leyenda, lo que sí. Cuentan los abuelos. Sí, nosotros era niño, todos los amigos, compañeros, saliendo de la escuela, fuimos botando agua así con la mano ahí en el polo, aceite, digamos, petróleo. Y botamos así, sabe bañarse. O sea, ustedes son los niños del petróleo. Sí. Sí. Así vivimos hasta ahora. Uncertainty reigns over Ecuador's Amazon. Here, U.S. oil giant Texaco operated from the 1960s to the early 90s. It was bought by Chevron in 2000, but many old wells like this remain. Beyond the tree line, so do the sludge pits where Texaco dumped toxic runoff year after year. Esto es lo que hay al interior de la piscina. Una combinación de lodo. Sí, en primera instancia con un acumulamiento de crudo en la parte superficial. Al interior existen manchas de crudo combinado con suelo, con lodo, con agua. Texaco operó 300 pozos aproximadamente y dejó 1000 piscinas como esta en todo el territorio amazónico de las provincias de Sucumbíos y Orellana. Esto es lo que hemos vivido durante estos años como tal, como país. These pits have been leaching toxins into the soil for decades. When they overflow with rain, they spill into creeks and rivers. They were designed to. This pipe here is the infamous gooseneck drainage from the sludge pit just above us. This was the high technology used in the day that Texaco was here. A simple drain pipe that allowed excess contaminated water from the sludge pit to spill out, run down the ravine, and into the unlucky stream at the bottom. And from there, into wells, and into the wildlife. Tú tomabas el agua de pozo y era salada. Y Texaco les decía que no hay ningún problema, que mejor, ellos les ahorran la sal para el arroz, para la sopa, y que ya no deben de poner sal, y que todo está bien. I don't believe you. De que... Espera, ¿Texaco really said that? ¿Dijo esto a la gente? Sí. La gente te puede contar. In fact, the Ecuadorian government has brought us here to do just that, driving us halfway across the country from Quito, the capital, to see the damage. Damage to nature and to people in its vast northeast jungle. Todo lo que son carreteras, todos los senderos, todas las vías que conducen a los pozos, estuvo regado intencionalmente el petróleo en las vías. Y nosotros caminábamos, se pegaban los pies, se manchaba la ropa y pensábamos que era normal. Inclusive nos decían que tenemos que ponernos el petróleo para curarnos de esto. And this is the result, Moreta says. The pain, he says, can be unbearable. La enfermedad aún no es diagnosticada, ha andado en muchos lugares,
Lo que sí tomo la medicina son 2 veces por semana, 4 pastillas para el cáncer. Más otros preparados como corticoides y otros ungüentos que yo lo preparo. Con eso solo me mantengo, porque y si me dejo de curar unos 8 o 15 días, me hace todo, me vuelve con fuerza, me sale en abundancia. With his health compromised, Moretta no longer works. It doesn't help that he depends on contaminated well water to survive in the meantime. De ahí tomo el agua, con eso me baño, con eso cocino. No hay, tenemos un agua, pero es el mismo tratamiento, porque tenemos a unos 200, 300 metros. Ahí estaba una piscina que dejó Chebra al aire libre y ahí tenemos el pozo perforado. Ahí no le dieron ningún tratamiento, sacaron y le botaron lodo, tierra y ahí está. Pero el agua que usted bebe y utiliza todos los días, ¿es, sí, todos es el mismo agua contaminada? Todos los días. ¿Por qué? Porque no hay otra fuente de agua. The contamination in Ecuador's Amazon is at the heart of a legal battle pitting Ecuadorians against U.S. oil company Chevron. The case is complex. For example, when guys like Moretta say Chevron, he's referring to Texaco before Chevron bought it in 1992. Which doesn't mean, though, that Chevron isn't liable for Texaco's polluting, says the plaintiff's lead attorney, Pablo Fajardo. When Chevron says, we weren't even here, we bought Texaco, but we didn't do the polluting, we're not responsible, what's your response to them? Esa es una, es parte de la arquitectura mundial de la impunidad que usan las corporaciones. Cuando usted compra una empresa, compra activos y pasivos. No puede ser únicamente compra los activos y los pasivos reclamen al antecesor. Eso es una cosa bastante ofensiva en el ámbito jurídico global. Chevron insists that's not true, and it casts doubt on the lasting damage Texaco may have done, arguing that the sludge pits were cleaned up, then okayed by the Ecuadorian government. This video was prepared by Chevron. In response to the plaintiff's claim that Texpet left an environmental disaster in the Ecuadorian Amazon, Chevron hired leading health and environmental scientists to investigate. These scientists, after reviewing and considering the evidence, including more than 1,500 environmental samples, concluded that there is no scientific support for plaintiff's claims. Chevron officials were not available for interviews for this story. In 2011, after nearly a decade of proceedings and tens of thousands of pages of studies and testimony, Ecuadorian courts decided against the company, awarding victims more than $9 billion in damages. For the indigenous Cofan people, the verdict brought a sense of relief. The Cofan live deep in the Amazon, along waterways still polluted by big oil. Era todo virgen, como le puedo decir, no había nadie, solamente había los cofanes nomás. Ellos vinieron atrás, entran sin avisarnos, sin permiso, y pasaban trochas y pasaba la explosión también. Silvio Chapal is a Cofan village elder. Había mucho ruido, digamos, ponen esos taladros, esas máquinas suenan demasiado y por eso los animales creo que se huyeron de las cuando estaban cerca del río Aguaico. Not to mention the fish. Y no volvemos a tener un pez así de grande para todos, ¿vale? But it ain't that easy in contaminated waters. What is it? ¿Qué es? Boca chico, lo que comiste anoche. What we had for dinner last night, delicious, fried. Otro. Ahora podéis comer vosotros también. Miren,
otra. How did you know he was there? And with this fish, our honor has been restored. After 4 long hours, we have exactly 5 fish, not even enough to feed these guys' families. But it's the human toll that's highest. When Texaco was full on polluting, these waters ran with oil, causing sickness, miscarriages, birth defects, death. Tribe member Emerigildo Criollo says he lost his first baby to the pollution and began to take the danger seriously. Estudié promotor de salud, enseñé cómo prevenir y cómo hervir el agua y todo eso. Y segundo hijo nació bien, pero contaminación todavía existía. Y el niño se fue a bañar un día a un río, tomó directamente agua contaminada, llegando a la casa, y se empezó a vomitar. Y inflamación de la barriga, y antes de 24 horas se falleció. Around that time, the plight of the Amazon's Indians started getting worldwide attention. Singers like Sting held fundraisers. His wife, Trudy Styler, came here to install these rainwater drinking systems. Then came a parade of celebrities from Daryl Hannah to Danny Glover to Mia Farrow. The man behind these celebrity toxic tours, Rafael Correa, first elected Ecuador's president in 2007. Aquí está. Presidente. Esto es Chevron Texaco, compatriota. Y esto es lo que dicen que no existe. It's no surprise, then, that we are brought to the same exact spot on our press junket. A Korean TV crew is also here. Each gets his own moment in the muck. Can I use your script? The Ecuadorian government has put its full weight behind the case against Chevron. Plaintiffs and environmental activists are grateful. They say they probably wouldn't have won without the government's blessing. But they are also wary. Because while the government shakes one oily fist at Chevron, it's getting its other hand dirty in its own oil wells, and in coal, copper, and other mines. Across the country, poor, mostly indigenous locals have been protesting against the destruction. These images are from documentary filmmaker Pocho Alvarez. Cuando este gobierno asume el poder, cuando es electo el actual presidente, visitó uno de los primeros actos de gobierno como presidente fue recorrer eso que se llama el Toxic Tour. Él recorrió eso, se alarmó, se le desgarró el alma y después entró en una profunda amnesia. No se volvió a acordar sino cuando le interesó. ¿Cuándo le interesó? Cuando tenía que lavar la mano sucia del gobierno sobre el Yasuní. 2 years ago, Correa famously called on the world to pay Ecuador to not drill in the Yasuní region of the Amazon. He came up short and has approved new wells against the wishes of local tribes. Lawyer Pablo Fajardo says he sees the contradiction here, but understands it. El gobierno requiere recursos económicos para poder subsistir y mantener la economía del país, más que todo el gasto que se genera en toda la inversión en el país como tal. Hay que también comprender que los gobiernos en el mundo pueden tener diferencias ideológicas, pueden ser anarquistas, dictadores, demócratas o lo que sea, pero al final todos son extractivistas. En ese contexto, parte de la economía ecuatoriana sí depende del petróleo. Pues decir el gobierno, no voy a extraer petróleo, se pregunta también, ¿y cómo sostengo la economía del Ecuador? For the moment, by borrowing from wealthy nations like China. The Chinese are financing lots of infrastructure projects here, like this huge hydroelectric power plant. Ecuador needs to pay the Chinese back. And to pay to clean up its own messes. Texaco may have been polluting intentionally, but Ecuador's own oil companies contaminate the Amazon via accidents to this day, like this one from just a few months ago. Esto pasó en julio. El derrumbe fue por la noche esta, a las 3 de la mañana. Al día siguiente estaba bien sucio a este lado y la comunidad. Nosotros de la mañana hablamos con el presidente, llamamos al Petro Amazonas. De ahí supieron que estuvo el derrumbe este. Y lo cerraron para que no salga más petróleo para acá. Pero una tubería ahí más arriba. Sí, el tubería que pasó en un puente.
más adelante del... Un puente, al lado de la carretera. Sí, sí. Al lado de... ¿Se sabe cómo se rompió? Eso fue en la lluvia. Con la lluvia, la tierra se desprendió se y... Se desprendió de para abajo y... Y ¡pac! Ecuador's oil pipelines are above-ground disasters in the making. Rusty, rickety lines run right past homes and over rivers. But the government is slowly upgrading, securing and burying the pipes underground, and building entire new communities for indigenous peoples in the Amazon. They're called millennial cities. In exchange for fancy new concrete houses, the state gets to drill for more oil on their lands. One such city has been built, and the COFAN had been offered the same deal. Ahorita salió el Estado, dijo que nos va a dar la casa del milenio. Eso fue, o sea, ya regaló allá en Cuyabeno. Estaba bien bonito y pensamos que nos dé a nosotros también. Pero en cambio podrán perforar. Sí, por un pozo. ¿Un pozo? ¿Un solo pozo? Un solo pozo. Hay que pensarlo bien, ¿no? Sí. Por eso ahorita casi ya va un año peleando en ese... Queremos sí. Eso bien arreglado, o si no, no pueden entrar. The young generation of COFAN want to modernize. So, despite the scars of big oil, its ongoing legacy of destruction and spills, the future will bring new wells into the forests, along with the age-old promise not to make a mess of things.